On va parler de vidéo ça. Mais avant, je suis obligé de faire parler sur lui parce que si on regarde l'étape PEP, nous, on PEP, on dit un PEP qui est le premier PEP non indépendant. Kounia nous vient tourner esclave. Pour nous regarder côté n'a vivre côté PEP ça qui était tout qui était prend indépendance. Côté qui t'a occupé un pays Kounia c'est eux même encore qui retourner. Yo pa la kay même côté ça yo gèlè pour aller rechercher fruit pour chercher ça yo te planté dans des années qu'on est là pour comment y a traité yo parce que président ou même à tout gouvernement tout l'autre monde qui responsable pays y a tout monde qui dit yo quoi pour peuple haïtien tout monde qui demande pour étranger retourner parce que avant pour nous dit pour retourner pour voir j'ai regardé kay voisin pour nous frère nous yo c'est nous yo qui dans la rue cap dormi tout bon la ria yo pas un côté vraiment pour dormir yo me explique ça parce que ça fait la peine monsieur pour n'a faire totalito pour n'a parler des pays pour n'a parler des sacrés yon peuple qui pas vient tout ça besoin parce que si yo te vient tout ça yo te gain besoin yo pas jam cap dormi kay voisin. Il y a un côté qui nous est occupé, nous connaissons, il y a un travail très dur vraiment pour garder, pour récupérer tout ça qui a perdu dans des années. La caille, non. Bon, ce qui est très important, monsieur le président, monsieur le premier ministre, avec toute l'équipe, nous, monsieur, bon, ce qui est bon pour nous voyager, nous garder le peuple là. Gardez-vous, attendez-vous. Mes vidéos ça me va le passer. Jean on a vivre dans Saint-Domingue. Parce que ça fait triste. Les n'attendé et n'a regardé, n'a pressé débat différent. Bon ce qui est pas moi que la donne et pas petit tout, mais il faut amener nous, il frère nous. Eh bien bon c'est un jour nous va prendre conscience de tête nous. Si nous mettons nous ensemble, nous allons faire des voisins. Frère, nous allons faire des plaques, nous allons travailler, nous allons planter, nous allons récolter même avec tout le pays. Et mes amis, invitez nous dans des vidéos. Et si vous vous abonnez, profitez que pendant que vous avez des vidéos, abonnez avec lui parce que tout ça qui est important, tout ça qui est réalité, vous allez venir là. Dans la baoule, vous allez prendre conscience. Même si on pas vivre les petits tout bien pour vivre les quatre même. Voilà que nous sommes, nous sommes pas. Uno de los haïtiens qui está viviendo esta situación aquí. Yo llego aquí con la gente que ya llevan dos meses aquí. Y nosotros, Inmigración, Senafront, UNICEF, Cruz Roja, están diciendo en todo el mundo que nosotros estamos bien aquí, que tenemos comida, que están pagando hotel para nosotros. Todo es mentira. Que no están cuidando, mentira, no están dando comida, esa es pura falsa, porque uno demora de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde para recibir un bolsa de azúcar y un jabón. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a cocinar con eso? Nada. Y los negocios no pueden funcionar, ¿por qué? Porque la alcaldesa cierra la frontera de Darien, que nadie se puede entrar y salir. Y entonces, ¿qué vamos a comer? Porque si no comida de parte de la inmigración, los puros recursos que tenemos es para comprar. Y si la mercadería de los almacenes están terminados, ¿a dónde vamos a comprar? Ninguna parte. Entonces, de allá subieron los precios de las cosas para poder llegar aquí con un precio alto. Y no sabemos por qué. Porque afuera la cosa está con un precio y adentro otro precio. Nosotros queremos decir a todos que están viendo ese video, que nosotros no venimos aquí con 3, 4 mil dólares en el bolsillo para gastar aquí. Veníamos de paseo. Entendemos que nos pasó una situación aquí, que nadie quería. Pero si ahora están mintiendo, diciendo que aquí hay coronavirus, hasta ahora no hay ningún caso, ni un muerto. Ya llevamos casi dos meses aquí. Entonces el coronavirus resiste más con nosotros que la gente de afuera. No. La gente de afuera ya murieron después de 8, 9, 10 días y aquí llevamos dos meses. Si había coronavirus estaríamos todos muertos aquí. Entonces ahora ellos no quieren matarnos con coronavirus. Nos quieren matar de aislamiento, de muerto, de comida, de agua.
Imagínate que el agua se terminó hace cuánto tiempo. Y aquí tendiendo 30 mil litros de agua. Ese ni siquiera alcanza para 12 horas en el día. Y hay personas que tienen 2-3 niños aquí que duermen en el barro, sobre agua, ni un colchón tienen. Y cuando uno trata de hablar con ellos, prometen soluciones y nunca hacen nada. Y después desaparecieron uno por uno, como hizo la de UNICEF, la de Cruz Roja. Tengo todas sus firmas de las alternativas que planteamos. Tengo un papel aquí, que todos ellos firmaron. Que todos firmaron ese papel, que ellos iban a solucionar el problema de los haitianos. Usted imagino, después de tanto tiempo aquí, ¿cómo vamos a poder pagar $40 para ir trasladándonos allá a Chiqui? No tenemos dinero, para que todo nuestro dinero, ellos mismos lo hicieron gastando aquí. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Hay personas en Bajo Chiquito también, que se mueren de hambre. La cosa no es mejor allá. Y adelante hay pasos. ¿Por qué no nos dejan seguir nuestro camino? Nosotros no somos cobardes, entendemos lo que están haciendo. No vamos a quedarnos callados. Nos tenemos 48 horas para que ellos deciden qué hacer con nosotros, si no, nosotros vamos a seguir decidiendo nuestro destino. Porque nosotros salimos de Chile, de Brasil, como grandes, no como niños, para seguir un camino. Si ellos creen que no pueden parar, para no seguir nuestro camino, entonces ¿qué empezaron a cargar las almas para matarnos? Para que nosotros no tenemos problema con eso. ¡Muerto arriba! Okay, good morning. I'm trying to represent Haiti or the Haitian or my people. We get up here. We're not supposed to be here. We've been here for 2 months. This is enough. We have to step up. Because right now, we have no security. We don't have no hospital. We don't have no doctors. We don't have no nursing. So please, we need immigration to come here to say something about it. We need requests to come here to do something about it. And we want to send a newspaper here, to send the journalists are here to see how we live in here. Every day we've been suffering, sleeping on the ground, sleeping on the mat, rain coming every day. We have no house. Do we have nowhere to stay? Please, I need a tennis shooter to fix it, to come here, to send represent from United States, Canada, France, to send represent to come here in Panama, to see how we live in the Cape. This is bullshit. This bullshit. Yeah. We represent Haiti. Yeah, this is bullshit. Yeah. We represent bullshit. Yeah. Yeah.